gente, bienvenidos a ese que es su programa de cocina, Oki Buen Sabor. El día de hoy yo pues preparé para ustedes unas recetitas que vamos también a transmitir. Y son unas empanadas que vienen con frijoles. Por aquí, vean, aquí están los chicharrones que Jonathan hace rato los está cuidando para que no se le quemen, ¿verdad, Jonathan? Porque él está antojadísimo de esta receta. ¿Vieron qué buena que queda? Véanlos aquí doraditos. Yo les puse ajo, tomillo, orégano, sal y hasta una hojita de laurel. Ya ellos prácticamente están, los estaba adelantando. Y vean esto que es frijoles tiernos que también se preparan con un poquito de tocino, con olores. Y vamos a hacer esta combinación. Estas empanadas quedan muy, pero muy ricas. Ojalá que ustedes las puedan disfrutar en casita. Y hay una receta que es deliciosa y es el famoso pan dulce. Ese pan dulce lo vamos a preparar hoy también. Y estas ambas recetas van a tener como productos estrellas el pan dulce, maseca, tamal asado. Y las empanadas, por supuesto, pues de ahí, lo que ya viene listo, que así nomás usted ya puede empezar a preparar empanadas que ya vienen con sazonador, listas, listas, para pues rellenar con lo que usted prefiera. Y esta idea de hoy yo sé que les va a encantar. Así que las recetas de hoy llegan a ustedes gracias a Maseca con estas dos presentaciones. Ya estos, bueno, ahorita voy a dejar nada más de que se terminen ahí un poquitín. Yo tengo aquí mantequilla derretida y voy a colocar azúcar, azúcar moreno. Súper fácil esa receta, lo único, digamos, que hay que esperar es por el asunto del horno, pero nada más. Vainilla, siempre recordemos cuando hacemos panes, van primero los ingredientes líquidos, entonces colocamos la vainilla. Aquí tenemos coñac, pueden usar ron también. Tengo leche. Con un batidor de mano, si usted quiere hacerle una batidora es completamente válido también. Voy a colocar 3 huevos. Qué rico este pan. Ya les digo, es una preparación que uno puede tener ahí en casita regularmente y acompañar esos cafés. A los chicos les encanta. Yo siempre estoy pensando en que los chiquillos pues tengan bastante motivación para que coman, porque bueno, en el caso mío, Alejandro y Ariana son muy deportistas, gracias a Dios. Entonces, pues queman muchísimas energías y este tipo de preparaciones hechas por mamita ahí en la casa o por papá también, claro, que tenemos caballeros que cocinan también, las disfrutan mucho. Así que yo se las recomiendo. Y aquí muy sencillo, siempre el patrón para lo que son mezclas para queques, para panes, etcétera, galletas. Vamos primero siempre con los ingredientes húmedos. Asegurémonos de que queden bien revueltos como aquí lo estamos haciendo. Entonces después de colocar los 3 huevos, vamos con mi producto estrella que es maseca tamal asado. Y vamos a integrar. Vamos a necesitar también en la misma cantidad harina de trigo. La combinación esta es deliciosa, perfecta. Vean que vamos poquito a poco y vamos moviendo. Yo sé que ustedes van a disfrutar muchísimo esta receta. Luego va a ir al horno por aproximadamente 45 minutos a 200 grados centígrados. Y bueno, habrá unos hornos más rápidos que otros, así que usted pues lo puede hacer ahí vigilándolo. Una pizca de sal, polvo de hornear y vamos con la harina de trigo, vamos colocándola ahí poquito a poco para tener nuestra mezcla ya lista. Bueno, hace falta que usted reciba unos mensajes muy importantes porque nuestros patrocinadores siempre nos apoyan y gracias a ellos nosotros podemos llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo o donde sea que nos esté viendo. Entonces, ¿qué le parece si se queda usted con estos mensajes? Y así yo me quedo acá eliminando los grumos porque es muy importante siempre que hacemos esas preparaciones acabar con ellos. Ya regresamos.
ahorita y estamos sacando los chicharrones. Estos son de pura posta. A mí me encantan de costilla porque también tienen grasita y tienen huesito, pero como los frijoles los cocinamos con tocino y para la empanada es como incómodo de que alguien se tope con un huesito, entonces los estamos preparando de posta. Así son un poquito. Voy a colocar esto por acá y voy a dejar aquí pues reservado para seguir. Aquí entonces ya tenemos, vea, sin grumos. Aquí el chef Jonathan nos ayudó a ensuciarse. Está todo pringado, le hizo aquí un toquecito y quedó bañado. Bueno, vamos con pasas. Vamos a poner pasas al gusto. Y unas chispitas de chocolate que yo les decía, a los chicos les encanta y entonces pues a mí me fascina chinearlos. ¿Ok? Movemos. Y yo por aquí tengo un molde de chimenea, como de queque, que tiene una forma bonita. Y lo que hacemos es colocar la mezcla en un molde. Recuerden que este molde está engrasado y enharinado para que no se nos vaya a pegar la mezcla. Y podemos entonces desmontarla con facilidad y que no se nos desbarate tampoco. Metemos todo. Él va a crecer un poco, no queda tampoco tan alto, pero sí, sí va a crecer. Recuerde que, bueno, la manteca tamalazado viene ya con sus ingredientes que ayudan a esto y adicionalmente, como colocamos otros ingredientes, también nosotros pusimos un polvo de hornear. Más o menos una cucharadita. Entonces esto, chiquillos, no les voy a dejar nada para que después metan los dedos aquí. Estoy peleada con ustedes hoy. Espérese. Ahorita el que llega es Alejandro buscando. Alejandro es mi hijo, ¿verdad? Ustedes saben, Alejandrito, que tiene 9 años y es súper goloso. Bueno, ya. Aquí después de mucho chilate y mucha cosa, lo tenemos listo y yo tengo el horno precalentado. Ya saben, 200 grados centígrados. Voy a subirlo acá. Y nos desentendemos, ¿ya? Ahí lo dejamos. Vamos a limpiar aquí. Y vamos a empezar entonces con las empanadas. Eso es tan sencillo como tener estos frijoles, ¿verdad? Como ustedes los preparan. Recuerda que hay una preparación que ya dicen que no se puede, el innombrable, que lleva esos frijoles y lleva chicharrón y lleva pico de gallo y qué sé yo. Es una receta pues muy inspirada en esta famosa boca que todavía encontramos pues por todo lado aquí en Costa Rica. Y entonces vamos a poner, aquí yo tengo pues un recipiente ahí con agua y voy a colocar mi maseca empanada, agua pues cantidad necesaria, ¿verdad? El asunto es que tengamos la masa que sirve para hacer empanadas. Entonces ahí vamos nosotros deshaciendo la masa y vamos buscando la consistencia. Aquí me falta aún todavía este producto de maseca, bueno, ambos. Mira, a nosotros nos ha ido pues tan re bien aquí en el programa porque las preparaciones que hemos logrado con base en estos dos productos han sido realmente pues exquisitas. Así que usted no se olvide cuando vaya al supermercado de buscar a maseca. Y tenga maseca siempre porque para un montón de cosas ricas nos sirve ahí en casita. Voy a poner otro poquito más aquí. A ver, y ya está tomando la textura. Bueno, ahora probablemente yo les voy a dejar a ustedes con la lista de ingredientes dentro de un rato, donde van a salir los ingredientes del pan dulce. Ok, puede ser queque dulce también, porque lo hicimos en un molde de queque. Usted puede usar el molde que usted quiera. Él es como una textura muy agradecida para tomar, como todas las pastas, pues, o las masas más bien, pues la forma del recipiente, ¿verdad? Que usted le pueda dar. Vean que ya esto, pues está, es importante dejar reposar siempre este tipo de masas un rato para que ella seque un poco y tome la contextura que al final nosotros vamos a tener. Yo me tengo que ir a unos mensajes, así la dejo reposando.
Y cuando regreso, pues ya voy a tener tal vez algunas empanaditas aquí hechas y por supuesto que voy a preparar una junto a ustedes para que ustedes vean más o menos el relleno. Y la delicia, porque las podemos preparar arregladas con pico de gallo y bueno, a ver, ustedes van a tener que chuparse los dedos con estas empanaditas que llegan a ustedes gracias a Más Seca. Aquí está, empanadas. Ya volvemos. Aquí estoy yo ya adelantando las empanaditas de Más Seca y vean, entonces ponemos que no quede tampoco, o sea, no puede ser muy líquido porque no quede muy seco. Además, colocamos el chicharrón, eso está bastante crujiente, entonces yo lo parto un poquito, como una cosita así, y cerramos. Aquí tengo una, por esa que va, Jonathan, usted la volvió a ver mucho y yo la veo como arrugada. Y como quedó así, como... Ay, qué pereza, me van a comer. Pero están hechas una delicia. Ok, ahí tenemos otra. Vean por aquí una. Yo tengo un pico de gallo aquí que me fascina preparar. Es con, por supuesto, con tomate, con cebollita, chile dulce, sal... Yo le pongo, bueno, un secreto ahí para que ustedes tengan. Le pongo, ¿qué? Fanta naranja. Le pongo un poquito de Fanta naranja. Eso me lo enseñó un amigo mío, chef, que quiero mucho, por cierto. Que se llama Eric Zumbado. Y entonces este pico de gallo yo lo voy a poner acá. Esta que tenía un huequito, le queda pena. Y las otras, pues, ustedes las pueden abrir. Esto es una empanada que cualquiera que ustedes pues se la ofrezcan la va a amar, yo se los aseguro. Entonces, los rellenos nosotros siempre los estamos aquí pues cambiando, ¿verdad? Y tratando de darles a ustedes ideas muy bonitas. Y vamos a dejar que esta se nos... ¡Yip! Esa es la cuya, ya está. La que no quiere que lo coman. Por aquí tengo otra. Que los rellenos siempre, pues... A mí me parece que no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿verdad? Qué bonito poder tener estas ideas y con ese producto, pues nosotros nos acomodamos súper bien para estar innovando. Les quiero recordar que si ustedes quieren que vayamos a su comunidad a grabar, lo único que debe hacer es llamar al 2460-3028, y preguntar cómo es el asunto. Y nosotros vamos a ir a su comunidad a grabar este programa. Vamos a tener rifas, vamos a tener concursos, vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Así que nada más llámese usted al 2460-3028. Ahora, hay posibilidades de trabajo para gente emprendedora. Es un negocio de ventas de un producto que se vende muy bien, deja muy buena comisión. Son pagadas pues muy rápido también, así que yo creo que a usted le podría interesar. Si a usted le interesa trabajar, llame también al 2460-3028, que tenemos un grupo muy bonito ya de gente y usted puede ser parte de él. Así que llame 2460-3028, con mucho gusto ahí le estaremos explicando. Hay otro número que puede llamar precisamente para esto, si en caso de que no se le contestara o lo que sea, que es el 89-31-42-66. Hay trabajo, ¿verdad? Qué dicha. Que Dios nos da trabajito. Así que si usted quiere hacer algo, llámenos. ¡Uy! ¿Ya? Bueno, yo tengo que irme despidiendo. Vean qué sencillo, vean qué rico las empanadas estas de chicharrón con frijoles tiernos.
con su pico de gallo. O sea, todo es un conjunto que yo sé que usted va a disfrutar muchísimo. Para mí fue un placer compartir con ustedes. También los voy a dejar con la foto del queque, que todavía le quedan como 15 minutos, pero no importa. Ahí le va a aparecer con las recetas y de todo para que usted, es más, ya mismo lo sacamos de edición y véalo cómo quedó. ¿Verdad que quedó bien rico? Llegó a ustedes gracias a Maseca Tamal Asado, ya lo saben, no se lo pierdan, de prepararlo en casa. Muchas bendiciones para todos. Ustedes saben que siempre los estoy esperando acá. Un beso grandísimo. Hasta luego.